más a nuestras salidas nocturnas con amigos, con personajes interesantes y con personas únicas, como Juan Antonio Cuenca. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, aquí estamos. Buenas noches. Una noche magnífica, vaya. Oye, es verdad. Hay 18 grados, 18 grados hay ahora mismo. Sí, increíble. Y estamos en el patio de las antiguas escuelas de Puente Castro, que a día de hoy, desde hace ya muchos años, ¿no? Porque tú casi has crecido aquí. Sí, ¿cuántos bueno, años lleva aquí la escuela taller de...? Yo empecé a trabajar en San Isidoro, la escuela estaba en... Es verdad, estaba en lo que hoy es el hotel espiritual, casa de la espiritualidad. La colegiata, ahí se formó la escuela y en el 98 se creó el Centro de los Oficios. Y el Centro de los Oficios, cuando se hizo el para otro uso, pues se pasó para acá. Pues hagamos, igual llevamos aquí 15 años. Pues no son muchos años, ¿eh? Sí, la verdad que llevamos tiempo aquí. Bueno, y tenéis esto lleno de cosas estupendas. Yo ya he flipado un poco porque acabo de ver ahí al Pelayo, por ejemplo, y acabo de ver muchas cosas que me han molado mucho verlas. Pero, claro, hemos venido aquí a desvelar, no es un secreto, ¿eh? Y me ha dicho además Cuenca que deje bien claro que no ha sido un secreto nunca. Pero sí queremos enseñar una cosita. Vamos a enseñarla en pequeño primero, mira, si te parece. Esta es la maqueta... Cuéntame un poquito qué es esto. Bueno, para que veáis un poquito, esta es la maqueta de los sillares de la pasión, que será, como ya sabréis, o igual no lo sabéis, el monumento dedicado a la Semana Santa, ¿no? Entonces, aquí tenemos la maqueta por la cual se construyó lo que veis ahí, el cachó ya grande. Ahora está así. El cachón. Madre mía. Digamos que ahora lo que falta es colocar estos módulos, porque es una escultura modular. ¿Vale? Y todo esto pues va a ir encajando así en plan de módulos, porque por eso son los sillares. Esto representa la construcción como si fuera un templo. Idealiza la Catedral de León, ¿no? O sea, aquí tendríamos la Torre Sur y la Torre Norte. La Torre Sur tiene un reloj que está allí identificado, no se ve muy bien con la luz. A ver si nos acercamos y lo vemos. Sí, lo veo. Es un reloj que marca las 8, la hora del infinito. Y hay más elementos arquitectónicos dedicados a la catedral. Por ejemplo, aquí tenemos otra de las insignias del papón, el que representa al hombre. Tenemos el rosetón de la catedral y la insignia del niño pequeño, porque es una familia. Tenemos un ventanal gótico. Es la única forma, los únicos elementos que hay que representan la Catedral de León. Son tres módulos principales que representan la Trinidad, la Santa Trinidad. Y luego, en la parte de arriba, la esfera, esta esfera que está aquí, que la tiene este de mochila. A ver cuál es ahí, aquí, esa esfera. Ajá. Eso representa el universo. Vale, digamos que la cruz del niño va hacia el universo y el hombre tiene lo que es una horqueta, que es lo que usan los papones para sostener los pasos cuando descansan. Pero claro, fijaos ahora la horqueta al tamaño de estos titanes. Pues aquí tenemos... Anda, claro, tenemos ya las piezas aquí preparadas. Sí, sí. O sea, se puede decir que está casi acabada, ¿no? Sí, esto ya está prácticamente, obra. Los retoques de texturas, coloraciones. Entonces la horqueta irá aquí, ¿vale? Ajá. Aquí está la manita del hombre y el niño llevará la cruz, que me decían algunos, que yo sepa las cruces son rectas. Bueno, pues hay que dejar un poco al arte, ¿no? Que tenga su momento. La cruz, que la cruz la teníamos por aquí... ¿Vale? Y la sustentará el crío que tiene una altura como nosotros, y ya por acá. Entonces, pues hay que montar bien la cruz, porque si montamos la cruz no se puede poner el módulo de arriba. Esto tiene su puzzle. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que es por lo que hemos venido aquí, es montarlo nosotros. Eso, ahora tú vas a coger... Yo voy a coger aquí al señor de la cabeza grande, y tú vas a coger el... aquí al amigo Papón. Aquí tendremos aproximadamente unos 600 kilos esta pieza. Esto es lo que se llama una piedra artificial, que es un conglomerado de cemento blanco con áridos para dar así el tono de piedra. Y ahora pues lo que faltaría es darle los toques ya casi de cantería, con puñetas, gradinas. Vamos quitando un poquitín algunos desperfectos que han quedado del molde y vamos trabajando un montón de texturas. Aquí queda mucho trabajo todavía para darle ahí sus texturillas. Yo quiero dejar que se vean las juntas, ¿no? Para representar los sillares y todo así. Bueno, ¿y cuántos años lleva Juan Antonio Cuenca metido en este lío de la escultura? El primer lío del que vamos a hablar, porque andas en muchos. La verdad que yo me formé en la escuela de artes en el 94. Lo que pasa es que ya estaba antes haciendo
Jolín, yo es que no recuerdo haber aprendido a dibujar. Eso significa que he estado de siempre haciendo mis dibujos, ¿no? Y la verdad que estoy haciendo algo, dedicándome a algo que me gusta de siempre. O sea, siempre me ha gustado, la verdad. Te felicitan mucho por aquí, por la obra. Dicen que va a quedar preciosa. A ver si es Mucha verdad. Gente aquí poniendo cosas estupendas. Genial. Bueno, yo creo que es una notición, poder verla aquí y poder saber que pronto estará en un punto estratégico de León. Está por decidirse el punto, aunque Pues más o Juan menos lo a lo tenemos. mejor Va a ser primicia nos para lo que sepáis puede dónde decir, va. nos Porque lo iba a puede ir, os decir. puedo contar que iba a ir detrás del. Estaba prevista para que fuera detrás de la catedral, en la plaza de Porta Obispo, donde hay una fuente de agua. Pues iba prevista ahí un poquitín arrinconadina, bueno, para que también se viera la catedral de fondo, pero la Junta de Castilla y León no, Patrimonio no lo dio de paso. Y entonces eso hay que respetarlo, evidentemente, y se ha estado buscando otros puntos. Y en esta semana ya más o menos he decidido dónde me gustaría, un sitio muy cercano al casco histórico, porque el casco histórico está protegido, no se puede. Y además de bastante movimiento de procesiones y demás, que lo iremos a ver en un Ah, ratito. bueno, claro, es verdad. Oye, ¿dónde se firma un obrón de estos? O sea, ¿dónde decide, en qué momento decides dónde vas a poner tu nombre? Pues mira, ahora mismo A no ver, lo tengo. que eso siempre es una decisión que tiene que ser complicado, ¿no? No es muy complejo, pues siempre se buscan esquinas o zonas un poquitín. Aquí tenemos la firma. Ah, amigo mío. Y tenemos el emblema el logotipo del Centro de los Oficios, porque hay que tener en cuenta que esto es un trabajo que se ha hecho aquí, se ha hecho con unos talleres, entonces, y con colaboración de compañeros de trabajo. Han trabajado Roberto con el tema de la forja para hacer la cruz y todo O sea, está esto. hecho todo aquí, incluso Sí, la cruz también. todo está hecho aquí y Pedro el Cantero es el que ha trabajado, el que va a trabajar todas las piedras, ha trabajado todas las piedras y lo que pone, ¿no? Que pone los sillares de la pasión y en otro lado está tallado, labrado, lo que pone que es por los que fueron, son y serán, porque representa un poquitín a los papones, ¿no? Lo que es la familia y cómo va pasando de herencia, para que os hagáis una idea, aquí tenéis esos personajes, a la altura que pueden. Sería la proporción más o Sí, menos, esa es la ¿no? proporción, tal cual. Qué bueno. Bueno, oye, pues qué notición más bueno. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que nos queda pendiente? Que nos vamos a ir de aquí, porque vamos a andar por ahí por León sueltos. Es venir un día aquí a la Escuela de Sí, Oficios te a has hacer un invitado para. reportaje, porque realmente es un sitio excepcional. Y yo creo que la gente desconoce por completo la cantidad de cosas que se hacen aquí a diario. Pues invitados estás. Pues hala, vámonos. Una firma que nos resulta familiar por muchas razones, sobre todo porque esta estatua que ahora mismo está aquí en este jardín de San Francisco junto a Correos, pues la vimos en una pequeña maqueta, ¿verdad? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Oye, qué Lores. placer tenerte por aquí de nuevo, ¿eh? Gracias. Qué momento Igualmente. aquel de la maqueta y qué Sí, momento este, ¿eh? la verdad que sí. Me acuerdo que Al viniste aquí final, a tocar el suelo, casi sí. buscando la No inspiración y ya sabía está colocada. dónde poner el giro y al final todo quedó ahí montado. Bueno, son las 5 y pico de la tarde y hay un jaleo aquí de coches de mucho cuidado ya y mucha gente, pero yo no sé exactamente qué puede pensar la gente cuando pasa por aquí y se encuentra con esto, o quizás estás esperando a que llegue la Semana Santa para ver el gran estreno de Claro, tu obra, ¿no? realmente la obra se estrenará de lleno en la Semana Santa, ya con un sonido del tambor, las cornetas y el olor a incienso, ¿no? Yo creo que es el momento en el que va verdaderamente a estrenarse la escultura en la ciudad. ¿Cuándo es el momento en que le encargan a Juan Antonio Cuenca este proyecto y quién está implicado en este proyecto? Vamos a darnos una Bueno, vueltina el para ir proyecto viéndolo. implicado está el ayuntamiento. Esto es una deuda que tenía el ayuntamiento con la ciudad de León de poner un monumento a la Semana Santa. Y esto se me organizó, se me planteó en el 19, y ya se empezaba a hablar a ver si quería hacer la escultura. Y dije, pues venga, vamos adelante. Ha pillado un proceso de pandemia. Entonces, por esa razón, se ha retrasado y se ha ido dilatando en el tiempo hasta que se inauguró en septiembre del 2022, el año pasado. Pero el planteamiento que te hacen es que diseñes el Sí, concepto me completo, ¿no? dijeron, tú pones un. Tiene que haber un padre, una madre y un niño, una familia, en fin de cuentas, es el único requisito ¿Qué que te tuve pusieron? para hacer el monumento y de este trabajo. Bueno, hay una explicación que está justo, mirar aquí mismo, ahí, los sillares de una pasión, que luego nos va a leer con su propia voz el amigo Cuenca, que yo creo que va a ser impresionante escuchar qué significa, pero aparte de eso, tiene que haber muchas más cosas que a lo mejor pasaron por tu cabeza en ese momento. Tú, una pregunta, ¿tú eres religioso? Yo me tocó ser cristiano. Te Podría haber tocó. sido. Me tocó ser cristiano, no soy practicante.
Y te toca hacer una estatua de la Semana Santa. Sí, pero aunque no sea practicante, yo soy una persona que respeta. Entonces, todas las religiones para mí son respetables, y como esta es la más cercana que yo he tenido, porque me tocó leones, ser cristiano y soy leonés. ¿Has vivido la Semana Santa de León? La Semana Santa me encanta, entonces una cosa no quita la otra. Bueno, pues esa es una buena implicación y una buena experiencia y una buena explicación, sobre todo, del porqué. Oye, hay una serie de inscripciones en la parte de abajo, a pesar de que están un poco repasadas por los perros que van pasando, sí, por aquí. Esta, por ejemplo, pone los sillares de una pasión. Ese es el título de la obra en general, porque representa unos sillares, como una construcción que idealiza la Catedral de León, que luego leeremos en ello. En la información. Y hay otra por el otro lado, ¿no? Hay otra por el otro lado. Yo creo que hasta el mismo soporte, la base tiene un significado, ¿no? Sí, la base representa el paso del tiempo en ascendente, como la cuesta, ¿no? Lo que es el caminar hacia adelante. Con el esfuerzo que es la vida, al final de cuentas, es un aprendizaje, entonces vamos avanzando sobre una cuesta. Entonces ahí lo que pone es por los que son, fueron y serán. O sea, por los que fueron, son y serán. Y esto representa pues a los papones, evidentemente, porque esto va pasando de padres a hijos, principalmente, y luego pues así va pasando el tiempo. Sin ellos, evidentemente, la Semana Santa no podía ser. Y las frases también son tuyas, ¿no? No, la frase me la produjeron desde la Junta Mayor de Semana Santa. Me comentaron que sí querían que apareciera un texto alusivo de ese. Me parece muy, muy apropiada la frase, sí. La verdad que sí. Me gusta mucho, sí. Bueno, pues tenemos una obra estupenda. Está hecha en. ¿Es cemento? Sí, es un cemento. Se llama técnica de piedra artificial. O sea, lo que se trata es idealizar un poco o imitar un poco el efecto de piedra, ¿no? De ahí todas esas texturas, esas coqueras, esos efectos de piedra rota, como puede llevarnos la esencia de la catedral cuando pasa el tiempo, pues evidentemente las piedras tienen sus rotos, ¿no? Su descosido. ¿Está hecho adrede o está hecho por piezas y hay que montarlo luego? Sí, esto lo que representa los sillares. Evidentemente hay una junta, la catedral está llena de juntas. Entonces aquí ocurre lo mismo, o sea, no se trata de taparlo, se trata de realzarlos más para generar ese efecto de sillares, ¿no? De sillares que convergen todas esas líneas en un mismo punto en común que estaría más adelante, ¿no? Luego hay una serie de cosas que no tienen nada que ver con la piedra, que son un poco, también forman parte de nuestra Semana Santa a todos los niveles, incluso a nivel de sonidos también de la Semana Santa, ¿no? Sí, aquí tenemos la horqueta, que es el elemento que los braceros usan para soportar en los descansos los pasos de Semana Santa, ¿no? Los apoyan las barras allí y el paso reposa en este elemento que se llama horqueta. Y hay dos tipos de cubriciones, ¿no? Está el capirote, sí, y luego tenemos capillo alto, capillo bajo. En este caso, pues de esta manera se podría representar un poco los dos tipos de capillos que hay. Y esta cruz, que a mí me gusta muchísimo el diseño. ¿Por qué la cruz así? La cruz idealiza también el hecho de que la cruz se inclina hacia la esfera que representa el universo, el cielo, la creación del todo. Entonces hace como una especie de reverencia y aparte por una cuestión estética también genera como un efecto de arco apuntado que nos lleva al gótico, ¿no? Que es de donde está inspirado. Hay una luz buenísima. Hemos querido venir a hacerlo de día precisamente buscando esa luz, ese contraste hoy. La verdad que es muy preciosa. Es muy cambiante, ya he podido vivirlo. Mira qué bonito se ve desde aquí, mira qué bonito se ve. Sí. Y luego, mira, te vienes hacia aquí y mira cómo cambia la luz. Fíjate qué imagen, mira qué inspiradora es esta imagen, mira. Mira qué cielo, mira qué cielo. La verdad que yo estoy muy contento donde escogí ponerla porque es un sitio abierto, es natural, hay naturaleza. Iba a ir en un principio detrás de la catedral, en el parque que hay ahí detrás de la catedral, donde está Puerta Obispo, pero la Junta de Castilla y León no lo aprobó porque era un monumento que sobrepasaba en altura y no cuadraba en el sitio, por cuestiones de, bueno, pues del protocolo que hay. Y hay una serie de zonas en la actual casco antiguo que están protegidos, no se pueden poner este tipo de escultura. Entonces, ahí tuve un momento de tesitura de dónde ponerla, y no quería que se alejara del casco histórico. Entonces, caminando por aquí, me encontré este espacio abierto, dije, pues, aquí está genial, porque aparte es una zona de cóncava, que pasan muchas procesiones, no quería dejarla fuera de un sitio por donde pasaran procesiones, y bueno, pues yo creo que ha quedado muy juntita al casco histórico,
y dentro de la ciudad, en un entorno de ciudad, pues con movimiento, donde lo ve mucha gente además. ¿Y esto dónde se realiza? ¿Lo habéis hecho en la...? Sí, eso se realizó en el centro de los hospicios, que depende del Ayuntamiento de León. Es una escuela taller que tenemos en Puente Castro. Que hacéis muchas cosas, ¿eh? Sí. Es un jaleo bueno. Ahí tenemos muchas cosas que hacer. Más, yo creo que más, la gente no se imagina el lío que tenéis allí de cosas estupendas que se van haciendo. Sí. ¿Y cuánto tiempo más o menos os ha llevado a hacer esto? Pues esto se preparó un taller monográfico de escultura que participaron 13 alumnos y eso fueron más o menos un mes, dos meses y pico de trabajo. Bueno, no fue todo el día, ¿no? Y luego pues ya me quedé yo solo con el último proceso, que ya fue hacer algunas piezas que quedaron por hacer. Hubo muchos parones, entonces no puedo calcular un tiempo exacto desde el tiempo que se empezó. La verdad es que se dilató mucho más de lo que yo pensaba. Pero bueno, la realidad está aquí, ¿eh? Opté por tirar por un elemento alto, porque yo podía haber hecho una escultura pequeñita y lo que decidí fue hacer una cosa de envergadura y de altura. Esta pieza con capillo es buenísima, ¿eh? Porque se ve desde lejos, se ve desde cerca, se puede hacer una foto sin taparla, me parece una escultura muy vistosa, la verdad, y por la noche es muy bonita con la iluminación que pusieron también los de iluminación del ayuntamiento. Y bueno, yo creo que... Te vamos a invitar a ponerle voz a la estatua, ¿vale? Vale, perfecto. A este homenaje a la Semana Santa Leonesa. Quedaros con esta imagen y vais a escuchar la voz de Cuenca contando lo que aquí se puede ver y que podéis leer si venís en ese cartel justo que está ahí, además puesto adrede, mirando para acá, para que la gente lo pueda leer y a la vez ver la estatua. Los sillares de una pasión, monumento a la Semana Santa Leonesa. Este monumento está realizado en piedra artificial, un conglomerado de cemento y áridos, hierro y base de obra, hormigón forrado con losa de piedra de Calatorao. Compuesta por 5 módulos independientes que, instalados uno encima del otro, consolidaría todo el conjunto ajustándose a unas dimensiones totales de 190 por 127 centímetros de base y 360 centímetros de altura en su punto más alto. La temática principal es la de otorgar un carácter a la herencia de la tradición de esta pasión cofrade que va pasando de generación en generación. Para ello se muestran 3 personajes que idealizan la familia, una mujer y un hombre que porta una horqueta y que a su vez da de la mano a un niño observador y que expectante que porta una cruz de hierro. Estas figuras caminan hacia adelante sobre un primer bloque en pendiente ascendente que representa la evolución del paso del tiempo. Las 3 figuras están unidas entre ellas en la zona central, con 3 prismas cuadrangulares que representan los sillares de lo terrenal, vinculándose también al concepto de la Santísima Trinidad, que sirve como uno de los ejes principales de la religión cristiana. Sobre estos prismas descansa la esfera que representa el cielo, el universo y el origen de todo, y a donde se inclina casi en conexión la cruz que porta el niño. Los distintos niveles del plano donde se encuentran las juntas de los sillares convergen todos en un mismo punto imaginario hacia donde avanzan los personajes, idealizando el camino hacia un mismo punto en común. Todo el conjunto escultórico refleja una similitud a la Catedral de León, donde, manteniendo el monumento la misma orientación respecto a dicha catedral, el papón de capillo bajo representaría la torre norte y la papona de capillo alto representaría la torre sur, la que alberga el reloj en la medalla que porta al cuello, marcando las 8 horas como el número del infinito. El resto de los personajes lucen en sus insignias un rosetón y un ventanal de estilo gótico. Para realizar parte del trabajo se convocó en mayo de 2021 un taller monográfico de escultura en las dependencias del Centro de Oficios y Artes Plásticas del Ayuntamiento de León, dirigidos por mí, en el que participaron un total de 13 alumnos. Thank you.